Segundo bloque de este especial, segundo especial de Investigación X sobre los acontecimientos que ocurrieron el 30 de septiembre del 2010 y que después de 12 años se está inculpando, se está involucrando a oficiales del Ejército Nacional del Ecuador que participaron en la operación Rescate, así se llamó el procedimiento que ellos realizaron para sacarlo en ese momento al presidente de la República. Operación Rescate, doctor, que ahora los involucra a sus defendidos, a sus clientes, como sospechosos de asesinato. Para mí es difícil, y eso que he hecho una investigación de este tema 12 años, estuve presente esa noche del jueves 30 de septiembre, yo la tengo clara. Pero hay muchas cosas en lo legal que no las que se me confunden en mi mente y me imagino que la mayoría de ciudadanos ecuatorianos también. ¿Cómo ha sido este proceso legal? ¿Por qué llegamos a este punto en que los héroes de la patria que hicieron algo impresionante que yo no he visto en ninguna otra parte del mundo ahora son perseguidos? Bueno, como indicaba, efectivamente aquí hay fuertes presiones desde el punto de vista político y hay el ánimo deliberado de posicionar una verdad que no lo es. A ver, este caso empieza efectivamente, Una falsa noticia, ¿no? claro, que se ha ido tejiendo ya como indico con estas sentencias absolutorias para los policías que participaron y que fueron condenados. Pero además, aquí se ha posicionado o se pretende posicionar la idea de que las Fuerzas Armadas no debían intervenir en dicho proceso y que no debían intervenir en el hospital, cuando los hechos se dieron en un hospital. Y en los estándares del sistema interamericano de derechos humanos se establece la posibilidad, sí, excepcional de la participación de las Fuerzas Armadas, incluso en un hospital que está protegido por el derecho humanitario internacional. Pero este caso justamente se trataba de una retención del presidente en una casa de salud. Y es ahí donde los hechos determinan de que la vida del presidente estaba en riesgo. Tanto así de que se recluye en una habitación en el hospital e incluso hay señales, huellas de disparos en la ventana de la habitación donde estaba él retenido. Y adicionalmente contamos con la misma declaración del expresidente y de muchos testigos, de muchos periodistas que estuvieron ahí y de muchos militares, incluso de la misma policía, porque hay que recordar que los miembros del GIR en un momento determinado cambiaron su posición de este falso espíritu de cuerpo, de respaldar esta sublevación policial, y terminaron dando la protección al presidente de la República, ¿no? Conjuntamente con el grupo especializado, el GEO, de las Fuerzas Armadas. Pero acá es donde viene ya procesalmente este caso inicia con de oficio e inicia con un parte policial de la muerte del el policía Froilán Jiménez, donde se determina de que el fallecimiento se da por una bala disparada a larga distancia. Así lo dice el médico legista. Larga distancia que se puede considerar técnicamente de 15 metros o más. Sin embargo, ahí lo que se hace. ¿Murió con un disparo o fueron varios? Bueno, un disparo de calibre 5.56, que se le asigna inmediatamente la denominación de latón militar. Es decir, ya se le asigna, de hecho, En la misma pericia ya se le pone. se le asigna que sí, los restos encontrados pertenecen a una bala militar. Ahí es donde nosotros podemos ver ya, es decir, el afán de establecer de que el disparo fue por parte de un militar. No obstante, nosotros en el proceso y haciendo investigación de campo, encontramos e hicimos algo que la fiscalía ni los investigadores habían conseguido. Encontramos nosotros que en una de las trayectorias principales que se tiene prevista, podría venir del hospital, del edificio Meditrópoli,
que es un edificio que se encuentra justo en esa zona, y logramos recabar actas desde hace años de asambleas de copropietarios, donde encontramos que los informes de los guardias, de informes de la administración, informes que se recabaron para reclamar el seguro y además para tomar decisiones de reparación del edificio, se logra determinar de que en el edificio estaban apostados policías desde las horas de la mañana, tanto en las inmediaciones en la parte baja como en los pisos superiores. Es decir, eso es algo que no se... Lo que ratifica los testimonios de los militares que hicieron reconocimiento del lugar por helicóptero. O sea, que ellos vieron francotiradores que estaban de la policía, que estaban apostados en los edificios aledaños al hospital de la policía. Sí, así es. Y esto es lo que no se ha terminado investigando. Entonces ahí caemos otra vez. ¿Quiénes hacen la pericia? ¿Quiénes estaban obligados a recabar toda esta información? Que termina siendo casi lógica. Es decir, esta información podía haber sido recabada. Y ahí vemos que este proceso avanza primero inicia como homicidio y se vinculan a dos oficiales militares, recordemos de ese famoso jeep rojo que se encontraba ahí, se les indilga de que serían estos señores oficiales, los oficiales Reina y Nájera. Sin embargo, se avanza con ese proceso y luego se declara la nulidad y ellos salen del proceso. O sea, ¿hubieron dos militares que ya fueron involucrados? ¿En qué año? ¿En qué momento? Desde los años 2011, 12, ya estaban vinculados dos señores oficiales, que luego se determinó que no les correspondía la fisonomía, la identidad humana, básicamente luego se terminó declarando la nulidad. Como se declara la nulidad en el año 2020... El juicio se anula. Había un riesgo de prescripción, que es lo que hace Fiscalía. Forzadamente Fiscalía reformula cargos y establece de que ahora ya no es homicidio, sino es asesinato. ¿Cuál es la intencionalidad de reformular cargos y ponerle un delito más grave? Es que no prescriba. ¿En qué año fue eso? En el año 2020. Entonces, hace dos años. Tenemos que este tipo de delitos, de acuerdo a la legislación anterior, prescribían en 15 años. Así que todavía hay tiempo y con eso no prescribió. Pero ahí es donde se toma la decisión de vincular a los oficiales activos. Y aquí viene lo extraño, es decir, Fiscalía tiene el conocimiento de que han participado más de 800 hombres acá. Sin embargo, aquí se coge prácticamente de manera aleatoria a quienes estuvieron o se logran identificar sus nombres. Pero como esta información permanece clasificada, los nombres de todo el personal militar que participó se mantienen en reserva. Y entonces, básicamente lo que hace es recoger los nombres de algunos oficiales y vincularlos. El caso más notorio de esta arbitrariedad es el caso del capitán Cano, que es defendido por nosotros, en ese momento subteniente, es decir, iniciado en el eslabón más bajo de la oficialidad. Sin embargo, y demostramos durante el proceso de que él estuvo no con un arma, con un fusil, ni con un arma de dotación, sino estuvo con un trufly, que es para lanzar granadas de gas lacrimógeno. Como dicen ellos mismos, fueron dotados con equipo antimotines, antidisturbios, digamos. Y entonces consta el registro de que él tenía otro tipo de arma, es decir, no tenía un fusil. Sin embargo, está vinculado en el proceso y acusado de haber sido uno de los que disparó que disparó a sus propios compañeros y al policía Florentino. E incumpliendo también la orden de ellos, que era más bien protegerlos a ellos. Lo cual atenta contra la lógica. Y lógica, y es ilógico. Porque primero, los nueve no podían tomar el arma para matar, y peor, matar a sus propios compañeros. Además, hay un registro, y así consta en todas las investigaciones, en la reconstrucción de los hechos, que creo que es la de mayor envergadura que se ha hecho en la historia procesal penal de este país, en que intervinieron más de 600 personas, helicópteros y Fuerzas Armadas proporcionó todos los medios necesarios
necesarios para que se haga, y ahí se logró determinar, es decir, el lugar donde fallece el sargento Cortés, donde tenemos, es decir, al inicio, es decir, cuando recién llegan, son recibidos a bala por parte de... Antes de bajarse de esos vehículos. Exacto, y recibe una bala que es letal y fallece. ¿Cómo se puede acusar al coronel Guadalupe o a sus otros compañeros o a los otros oficiales de que al inicio ellos asesinaron a su propio compañero, a su propio hombre? Y después vemos que minutos después, en la parte norte de la Mariana de Jesús, mejor dicho, en la parte de arriba de la Mariana de Jesús, frente a la UTE, se da otro atentado donde un vehículo donde estaban personal de inteligencia militar, entre ellos el conductor, el soldado Panchi, es interceptada por una patrulla de policías, es decir, por un grupo de policías que disparan a quemarropa y que le disparan y hacen que el vehículo se estrelle, y además le disparan a otra persona, otro oficial de inteligencia, que le disparan en las piernas sin darse cuenta que ya, por haber sido héroe del CENEPA, no contaba con sus piernas. Tenía prótesis. Ahí podemos ver nosotros, todos ellos reconocidos, es decir, fueron policías los que dispararon. Y sin embargo... ¿Existen esos testimonios en esa reformulación de cargos que se hizo en 2020? ¿Se tomaron en cuenta esos testimonios? No se han tomado en cuenta, pero en este proceso existen. Y eso es lo que nos extraña, que a pesar de que hay estos testimonios, estas versiones, resulta que nunca se vincula a ningún policía ni a ningún alto mando o mando medio de la policía en este caso. Entonces, de ahí vemos... Nosotros. O sea, ¿la policía no ha sido investigada nunca por el 30S? A ver, sí, en otros casos que se desprendieron. Recordemos que hay más de 70 casos que se iniciaron por el 30S. Este es el más emblemático, pero en este proceso en particular, ningún policía ha sido vinculado ni realmente investigado. Y ahí es donde encontramos, en la reconstrucción de los hechos, encontramos un hecho paradójico en que los mismos policías, los mismos peritos de la policía hacían la reconstrucción, y cuando correspondió hacer la parte de la reconstrucción de los hechos de la policía, resulta que ni siquiera asistieron y no se puso énfasis en eso. O sea, todo estaba direccionado a tratar de vincular, y además con un dato muy interesante: todos nos sorprendimos cuando Fiscalía dispone que la reconstrucción de los hechos se haga desde las 7 de la mañana en la Brigada de Fuerzas Especiales en Latacunga. Entonces, claro, todos nos preguntábamos si los hechos se dieron a las 9 de la noche aproximadamente en la Occidental y Mariana de Jesús, desde las 7, 8 de la noche, ¿cómo es posible que se ordene esta reconstrucción de los hechos desde las 7 de la mañana? Ahí encontramos cuál era la hipótesis y la teoría del caso de Fiscalía. Fiscalía creía que desde las 7 de la mañana ya el personal militar en Fuerzas Especiales estaba preparándose para realizar esta intervención militar. Y ahí recordamos de que se hicieron todas las investigaciones y se determinó que no, que es decir, todo el personal estaba básicamente cumpliendo sus actividades y solamente ya a las 12 del día viendo los acontecimientos desde lejos y claro, esperando órdenes en caso de que les toque intervenir, pero solamente después de que se emite el decreto de estado de excepción, solamente de ahí se prepara y solamente ahí empieza la intervención de ellos. Es decir, esa parte de la tesis de Fiscalía se desbarató. Pero podemos ver nosotros cuál era la intencionalidad de Fiscalía, tratar de demostrar de que el 30S fue una farsa. Tanto así que en algún momento la fiscal del caso, en su argumentación, termina diciendo que... ¿Cuál es el nombre de esa fiscal? ¿Se puede decir? La fiscal Claudia Romero, a quien reconozco que hizo un gran esfuerzo, pero su visión estaba completamente errada, equivocada. Hoy por hoy conocemos que está suspendida inclusive por otros temas, pero estaba errada, ¿no? Estaba errada, pero vemos nosotros esta intencionalidad que marca una especie de direccionamiento por parte de la Fiscalía. Es decir, Fiscalía sostuvo entre sus argumentos que el presidente Correa, luego que recibió el alta de emergencia, podía salir ya caminando del hospital, y todos sabemos que eso no era posible porque había un riesgo para la vida, tanto así que hubieron múltiples disparos, ¿no?
Entonces, situaciones como esta nos hacen pensar que efectivamente hay un claro direccionamiento, ¿no? De posicionar, es decir, una especie de falsedad del 30S. Aquí es donde nosotros encontramos y hicimos todo el esfuerzo durante el proceso y conseguimos lo que no se había conseguido en muchos años, es decir, que el expresidente Correa rinda su versión. Y rindió su versión. Ahí nos encontramos con que los abogados del caso tengo, también han actuado. Tengo el documento de la declaración del expresidente Rafael Correa. Y aquí hay una parte donde usted como abogado me gustaría mucho leer en este momento a la cámara que usted le preguntó en esa comparecencia del expresidente y voy a leer si me lo permite, por favor. Por supuesto, es público. ¿Sintió usted que estuvo en peligro su vida en el momento en que se encontraba retenido en el hospital de la policía el día 30 de septiembre del 2016? 10. Perdón. Me confundí con el apellido del expresidente. El expresidente Rafael Correa dice: por supuesto, le puedo decir que hablo por todo el equipo que se quedó ahí, que creíamos que nos íbamos a morir. Usted, como abogado, en los informes sobre los hechos del 30 de septiembre del 2010, que a posterioridad usted tuvo conocimiento, constaban violaciones de derechos humanos por uso desproporcionado de la fuerza por parte de los militares que intervinieron en su rescate. El presidente responde: yo nunca vi que haya el menor indicio en cualquier informe o reporte sobre cualquier abuso o exceso en el uso de la fuerza por parte de la fuerza de rescate. De hecho, ni siquiera dispararon. Eso no lo dice él, lo digo yo. Y la evidencia es contundente, en contrario. Pero Hugo, allí en esta versión hay un hecho que es anecdótico, pero que es decidor de la situación. Nosotros todos sabemos que en un caso de retención o de plagio es sumamente importante la versión de la persona afectada, de la víctima. El secuestrado. En este caso, por supuesto, se tomó la versión que la fiscalía había solicitado por varias ocasiones, que nunca se llegó a concretar y que los abogados que habían intervenido siempre solicitaron. Cuando se dio la versión, lamentablemente no estuvo casi ninguno de los abogados que había solicitado la versión, ni siquiera los abogados de las víctimas, lo cual nos llamó la atención, porque dijimos, ¿por qué? Es decir, públicamente y de manera mediática insistían en que el presidente no se presentaba, y cuando se presenta, no quisieron resulta que simplemente no estuvieron ahí para hacerle preguntas. ¿Los abogados de las víctimas, usted ha tenido diálogo con ellos? ¿Qué quieren ellos? No hemos tenido diálogo con los abogados de las víctimas, sin embargo, vimos que ellos se sumaron a nuestra posición, porque nosotros en la audiencia, en la parte de la alegación sobre la validez procesal, nosotros solicitamos que se declare la nulidad para que se pueda incorporar la información que no se encuentra, no se encuentra incorporada y que está con categoría de reservada, porque ya habían pasado 10 años. Entonces, por ley, ya la información podía ser incorporada y nosotros consideramos que eso era una violación. Ahí vimos que la posición de los abogados de las víctimas varió, porque vieron en nosotros que efectivamente estamos haciendo una defensa basada en la verdad. Tanto así que lo expusimos, incluso Fiscalía estuvo de acuerdo con nuestra posición de que se desclasifique la información. Y creo que esto marcaría un antes y un después para este caso, ¿no? Pero siguiendo con esta versión, en que Fiscalía no mencionó en su dictamen de consultorio, ni siquiera tomó en cuenta la versión de la persona que estuvo retenida. Pero nos encontramos con algo anecdótico acá. Cuando el presidente relata que era tal la situación de conmoción y que estaba en apremio su vida, que en varias oportunidades intentaron ingresar. Y él relata textualmente, puede encontrar ahí en la versión, en que él indica de que como ya se veía que iban a ingresar por la fuerza y estaban golpeando, forzando la puerta y habían disparos a la ventana de él, le pidió a su asesor, al asesor La Torre, le pidió que en caso de que ingresara, para evitar la humillación a la majestad de la presidencia y la humillación, él efectivamente dice que le pidió que le
le dispare en la frente, porque no iba a permitir que se humille al presidente de la República. ¿Le parece bien si lo leemos después de este comercial? Volvemos al tercer y último bloque. Esto es Investigación X. Tercer y último bloque de este especial, segundo especial de Investigación X sobre los acontecimientos que ocurrieron el 30 de septiembre, jueves 30 de septiembre del 2010 en Quito, Ecuador, en las inmediaciones del Hospital de la Policía, en la Mariana de Jesús y Occidental, en donde yo estuve presente. Mi criterio particular, habían quizás unos 400, 500 efectivos policiales solamente en ese sector. Me moví también, me dirigí hacia las casas, hacia la Mañosca. Habían también otros efectivos policiales, pero los motorizados que estaban apostados en la Occidental vestían de otro color. O sea, uno puede identificar los que son de los que usan caqui, los que usan un color específico, como oficiales de patrulla. Y también hay otros, no sé si seguirán siendo los mismos, que andan en moto, que tienen casco y que visten de negro, ¿no? Yo vi a muchos de ellos que tenían mucha soltura para desenfundar sus armas, ¿no? Pero bueno, quisiera leer parte del relato del expresidente Rafael Correa, que creo que en ningún medio de comunicación antes se le ha dado la oportunidad de que el pueblo ecuatoriano lo sepa, y agradezco mucho al estudio jurídico del doctor Washington por esta oportunidad que nos brinda, y voy a leer, ¿no?, el relato del expresidente sobre lo acontecido en ese día. De ahí, como le digo, todo el tiempo recibiendo las noticias de la violencia, agresión a ciudadanos, dos veces intentaron entrar al tercer piso. Puede preguntar, esto le pregunta alguien, me parece, dentro del... La fiscalía. La fiscalía le pregunta. De ahí, como le digo, todo el tiempo recibiendo las noticias de la violencia, agresión a ciudadanos, dos veces intentaron entrar al tercer piso. Puede preguntar a los colaboradores que estuvieron conmigo, Francisco Latorre, Mariano Pico, esto dice el presidente, Marianita Pico, comandante Andrade, que era el jefe de seguridad, entre otros. Como la primera vez quisieron esconderme en el baño, lo cual rechacé y pedí que me dieran una pistola para defenderme, pese a que ni siquiera sé disparar, la segunda vez que intentaron ingresar y parecía que ya lo lograban para evitar muertes inútiles y la humillación del presidente, le pedí a mi asesor Francisco Latorre si lograban entrar los amotinados me pegaran un tiro en la frente. ¿Cómo fue la reacción de fiscalía? Y me pregunto también una cosa, porque me imagino que en todos los juicios, yo nunca he estado en un juicio, doctor, perdón. Y tal vez para que la sociedad, todos sepamos cómo funciona. ¿Qué opinaban el juez? ¿Había un juez, una jueza? ¿Cómo fue? Ellos... Esta versión es libre y voluntaria y se la rindió ante la fiscal del caso. El expresidente, realmente nosotros reconocemos, y él luego manifestó, que nunca había dado versiones en otros casos, pero que en este caso en particular, ante nuestra insistencia, nuestro pedido, manifestó que él no quería que se condenen a inocentes. Y entonces se dio el trabajo de, por cerca de 4 horas, conectado desde Bélgica, hasta la madrugada duró esta versión. Efectivamente, en la fiscalía, vía telemática, entonces ahí dio el relato. Y realmente esto termina siendo inédito. Sin embargo, fiscalía, en la formulación de su dictamen, jamás tomó en cuenta la versión del propio retenido y del presidente de la República. Se permite tomar las versiones, y no digo porque sean menos, pero las versiones como sustento de su acusación, de cabos, de policías, y no toma en cuenta la versión más importante, que es del expresidente de la República, que estuvo retenido. Y sobre todo, esto que usted acaba de leer, termina demostrando que efectivamente la situación era tan apremiante que efectivamente estaba en riesgo la vida. Para que una persona, y más aún un presidente en ese entonces, termine dándole la orden y haciéndole el pedido a uno de sus colaboradores que le dispare en la frente, si es que botaba la puerta, eso indica claramente el riesgo a la vida que existía en esos momentos, independientemente de que se trate del expresidente Rafael Correa o de cualquier otra persona, otro presidente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros analizamos objetivamente el caso, y esto tiene que ver con que dentro del proceso existen los elementos suficientes
suficientes para dictar el sobreseimiento en favor de los procesados, para reconocer lo que realmente todos los ecuatorianos presenciamos en ese momento. A lo mejor las nuevas generaciones no tienen tanta conciencia de aquello, pero sí, efectivamente se dieron estos hechos y estuvo en riesgo la vida del presidente. Por lo tanto, la actuación de las Fuerzas Armadas se constituye en legítima. Además, puedo decir que desde el punto de vista técnico-militar, el operativo, Operación Rescate, es un operativo limpio. Resulta que ya por la muerte del policía Froilán Jiménez, que está en duda de dónde provino la bala, pero realmente el GEO hizo una intervención, pero están los videos colgados en YouTube, son públicos, y vemos nosotros que más allá de la fuerza que se mientras requiere... Mientras sigan allí, porque alguien ha de querer que desaparezcan. Pero más allá de la fuerza con la que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Pero el operativo es limpio, no se produce ninguna víctima mortal al interior del hospital, y pese que se trataba de una casa de salud. O sea, las Fuerzas Armadas actuaron con tal profesionalismo que lograron cumplir ese objetivo. Pero ahí vemos que deliberadamente alguien disparó contra el policía Froilán Jiménez, y se presume, porque esto es lógico colegirlo, que de donde vino la bala era del grupo que estuvo en contienda, que estuvo sublevado, porque los disparos se dieron justo a la salida del carro del presidente, a pesar de que el presidente ya no estuvo en ese vehículo. Claro, los que disparaban al auto porque pensaban que allí estaba el presidente. Ese vehículo terminó con más de 30 impactos de bala. Nissan Patrol, que es propiedad de la seguridad del presidente, pero que es del ejército. Así es. Entonces, es un auto blindado. Entonces, mire usted, si terminó con tantos impactos de bala al momento de la salida, ya podemos entender que quiénes disparaban, quiénes tenían por objeto, porque ya trascendió, inclusive por la radio patrulla y la intención de los sublevados ya era básicamente sacrificar al presidente. Y entonces la lógica indica que quienes dispararon al carro del presidente, y uno de esos disparos fue alcanzado al policía Froilán Jiménez, es entendible que la investigación debía estar dirigida allá y no a los militares que cumplieron su función, que fueron a rescatar al presidente, a salvar a la democracia en esos momentos y a poner orden en el país, porque ya vimos toda la conmoción que vivió el país. Es decir, habían saqueos porque la policía estaba en la protesta, ¿no? Y estaba levantada en armas contra el propio gobierno, contra el presidente. Entonces aquí no se trata de tener una tendencia política, no se trata de aquello. Al menos nosotros como abogados pretendemos abstraernos, pero sí, y esto tengo que decirlo, ¿no? Porque muchas veces se me ha tildado que tengo una posición política, o a lo mejor mi posición es... Bueno, que ese es su derecho como ciudadano, es como correísta. Ser humano. No, independientemente de fuese así, pero no, en este caso nosotros actuamos con objetividad. Pero la lógica indica, la coherencia indica, de que no podríamos hacer la defensa de la inocencia de los oficiales pasivos y activos si es que sostuviéramos de que el 30S fue un fraude, porque eso sería hacernos el harakiri. Claro. O sea, nosotros mismos diciendo que es falso. Entonces ahí tenemos dos posibles conclusiones. Si es que fue falso, quiere decir que las Fuerzas Armadas se prestaron para un sainete, ¿no es cierto? Y entonces ahí se habría una responsabilidad. Y la otra es que si las Fuerzas Armadas fueron engañadas, uno en cambio diría que las Fuerzas Armadas realmente no actuaron de manera profesional y que fueron negligentes en su actuación, a tal punto que sus servicios de inteligencia no servían para nada y terminaron interviniendo y dejándose engañar. Entonces aquí debe primar, por encima de cualquier visión política y del odio ciego a veces con la que muchos ciudadanos hablan, y sobre todo la oposición de manera interesada, a mí me parece que es de manera interesada, aquí uno tiene que decir las cosas como son. Pero es que, doctor, el decir en este caso específico del 30S por atacar o por condicionar la popularidad de un grupo o de una corriente política específica del Ecuador no sería anticorreísmo, sino antilegal, antijusto,
antimoral, antiecuador, si nos iríamos solamente por odios políticos o intereses, porque muchas de las personas, muchas personas que están interesadas en involucrarse en esa postura de que fue, de decir que fue solamente un tongo, están buscando o ya han conseguido muchos de ellos poderes políticos, votos, son candidatos, son asambleístas, son incluso presidentes de la República en este momento, o tienen funciones públicas, o incluso generales que han, o militares de, que han subido de rango por mantener esta mentira, este engaño. ¿Cuál es la función de la, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en este momento? ¿Por qué ellos permiten que se trate de engañar al pueblo ecuatoriano y también afectarlos a ellos en su honra, en su moral y en su imagen como la institución pública más respetada de este país por casi siempre? ¿Por qué no hay una colaboración de ellos o simplemente no están haciendo nada? Bueno, hay que decir que hay un aparente respaldo a los señores oficiales, pero incluso tuvimos el capítulo que tuvimos que contrarrestar, es decir, mientras, por ejemplo, en el caso del coronel Guadalupe, mientras nos estábamos defendiendo, fue sancionado, se le abrió un expediente disciplinario y se le impuso una sanción por haberse presentado a dar declaraciones a la prensa. Bueno, luego se reveló eso porque utilizamos recursos de impugnación, pero ahí podemos ver claramente que hay una posición dual de las Fuerzas Armadas, y sí, tal como usted lo nota, efectivamente este caso ha servido para el acomodo de varios oficiales y de varios políticos, pero de varios oficiales al interior de las Fuerzas Armadas. El manejar esta información privilegiada que se encuentra como reservada, el no dar transparencia y a propósito mantenerla clasificada, implica justamente esa posibilidad, esa intención de jugar con esta información. ¿Qué pedimos nosotros? Que las Fuerzas Armadas guarden coherencia, porque eso termina siendo como un boomerang. Ya vemos los casos de Alfaro Vive, ya vemos los casos de que están llamados a juicio, en ese caso de Alfaro Vive, por delitos de lesa humanidad. Ya vemos el caso de Octubre, Y asimismo la actuación de las Fuerzas Armadas en este último paro de junio. El no defender la institucionalidad de las Fuerzas Armadas va a pasarles factura. Va a pasarles factura porque justamente están permitiendo que sus hombres, que sus oficiales sean, que estén siendo juzgados, ¿no es cierto?, y potencialmente condenados. Ahí viene la pregunta, y los que están, los oficiales que están en formación y los militares, ¿no es cierto?, ¿quién va a querer participar y quién va a cumplir y querer cumplir la Constitución? Desde luego, y que luego les quitan el respaldo, ¿no? Entonces vemos nosotros que sí hay otros oficiales, vemos que el actual jefe del Comando Conjunto, sí, con quien me he entrevistado, sí tiene una posición de defensa. Vemos que el ministro Lara dio unas declaraciones en una ceremonia castrense y dijo que efectivamente estaban injustamente procesados en el caso 30S. Pero no solamente debe quedar en palabras. Nosotros, y aquí viene también lo contradictorio, nosotros pedimos que se desclasifique porque ya han pasado 10 años, vemos que no se ha cumplido el proceso para hacer la reclasificación, y pedimos ante un juez que se notifique y se requiere esta información, pedimos una acción de acceso a la información pública, y resulta que en lugar de tener un allanamiento por parte de las Fuerzas Armadas, por parte del ministro de Defensa, resulta que nos ponen la oposición más férrea porque no quieren que se desclasifique la información. Entonces uno no entiende, eso lo consideramos nosotros una falta de apoyo real, porque si se devela esa información, creo que va a quedar en firme la legítima actuación de las Fuerzas Armadas y de sus oficiales, y va a permitir que la investigación por parte de Fiscalía se dirija a donde tiene que dirigirse, porque todavía no prescribe, dirigirse a los policías, a los oficiales de policía y a los mandos en ese entonces, sí, ¿no es cierto? Y tiene que dirigirse esa investigación. Además, vemos nosotros que error estratégico de las Fuerzas Armadas es no haber presentado las denuncias correspondientes y haber puesto
supuesto, equipos de abogados, ya sea internos o externos, para que impulsen esos procesos por sus muertos, por sus heridos. Claro, 200 heridos solamente. Es un error estratégico de las Fuerzas Armadas, que hoy por hoy lo está pasando factura. Claro. Está pasando factura, ¿con quiénes? Con sus oficiales, ¿no? Entonces... Victimizando a sus propios oficiales. Y claro, y ahí termina justificándose lo que nosotros manifestamos, ¿no? Como hay respeto lo decimos, pero se constituye en chivos de expiatorios. Es decir, acá lo que se está buscando es básicamente que se condene a alguien y que a través de esa condena se pueda perseguir al fin y el objetivo político que es Rafael Correa. Independientemente de eso, nosotros hemos mantenido y mantenemos la objetividad. Si es que en este proceso se declarase la nulidad, se incorpora la información que se mantiene todavía como reservada, esto puede permitir, primero, dar un baño de verdad al Ecuador, satisfacer el derecho de las víctimas, de los familiares de las víctimas a conocer la verdad, satisfacer el derecho a la defensa de los procesados para defenderse con toda la información necesaria, que a no dudarlo, esa información es exculpatoria para ellos, pero además... abrir el camino para poder llegar a los verdaderos culpables de las muertes de ese 30S, ¿no es cierto? A los autores materiales, a los autores incluso intelectuales. Pero eso es lo que tiene que hacer, y a eso estamos nosotros encaminados. Por eso es que nosotros hemos desarrollado en este concepto de defensa integral, nosotros hemos realizado, por ejemplo, la colocación de placas en honor a estos a quienes consideramos héroes, a los soldados caídos. Ustedes en ese 30 de septiembre. Placas para Panchi y para, sí, para Cortés, ¿no? Así es. Pero el ejército no lo hizo. Pero nunca las Fuerzas Armadas lo han hecho. Nosotros vamos a hacer, y para este 30 de septiembre, en el aniversario 12, a las 10 de la mañana, vamos a hacer nosotros un homenaje, un acto solemne, a donde vamos a invitar al ministro de Defensa, al jefe del Comando Conjunto y a otros altos oficiales, para que estén ahí, para que hagan lo que tuvieron que hacer durante todos estos años, defender a sus soldados. ¿Nunca ha habido un evento así antes? Y defender a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que tienen que hacer. Entendemos nosotros que por este lado no. Han habido otros eventos con tinte político. Ya vemos que hay un grupo que me parece que se llama 30S Nunca Más, pero que es, ligado con los policías y que tiene una clarísima tendencia a que los militares sean condenados por su supuesta contribución a esta farsa del 30S. Entonces vemos que hay un claro interés político. Además, los actores o el actor principal de ese grupo, es decir, tiene un claro interés político, ¿no? Entonces vemos que se manejan con esos criterios. Nosotros como abogados nos vamos al proceso, a lo que tenemos, y lo que tenemos dentro del proceso son los elementos suficientes de descargo y de que ratifican, como las pruebas de balística, las pericias de balística, a pesar de que fueron manejadas por la propia policía. Vemos que no se ha determinado de que esos restos de municiones, de las balas, coincidan con las armas de dotación de mis defendidos. Entonces, tenemos todos los elementos necesarios. No obstante, por esta falta de desclasificación de la información, Fiscalía sostiene de que algo está ocultando a los militares y a todos, en una suerte de fuente ovejuna, a la inversa, se pretende simplemente acusarles, asignarles responsabilidad penal individual porque estuvieron ahí. Eso es lo que nosotros estamos combatiendo, pero sobre todo, y eso es lo que queremos también nosotros, es defender con la verdad y que se llegue a descubrir por fin la verdad en este caso. Solo así podrá haber una reconciliación en el país, pero más allá de cualquier visión, creo que debe primar aquí una actuación justa de los operadores de justicia, no inclinados, no parcializados, con determinada tendencia política. Así que esa es nuestra lucha, no vamos a descansar, estamos peleando en todos los frentes, vemos que poco a poco tenemos el apoyo de la opinión pública y creo que acá lo más justo sería que se dicte el sobreseimiento de los señores oficiales y que se continúe el proceso con las investigaciones dirigiendo a donde corresponde, es decir, a los policías que fueron los sublevados en este caso, ¿no?
Gracias, doctor. Y entendemos que ese hecho que no ha recibido justicia, que no ha recibido la suficiente investigación, en parte, creo yo, en mi teoría, está provocando la crisis que la policía en este tiempo tiene de tantos casos en los que se, por espíritu de cuerpo, se están protegiendo a personas que han cometido crímenes, se están inculpando a víctimas e inocentes. Y creo que el Ecuador, si seguimos de esta forma, no va a llegar a ningún lugar pacífico. Además, invitarles a todos los que estuvieron participando durante el 30 de septiembre de ese año. Yo estuve presente también allí en las afueras del hospital, en el hospital. Y periodistas, reporteros, presentadores de noticias, investigadores que también han seguido este caso. Y también la gran masa de personas que estuvieron también luchando allí en la Mariana de Jesús y en las calles aledañas. Fueron muchísimos, yo creo que probablemente entre 3.000 a 5.000 personas quisieron acercarse al hospital a defender, a sacar al señor presidente, y que claro, se tomó la decisión de que el ejército interviniera, porque si esos civiles llegaban hasta la policía, hasta el hospital de la policía me refiero, hubiesen habido muchos, muchos asesinatos, muchos muertos, que probablemente en este momento estarían impunes. Entonces, nuestro hashtag justamente para esta investigación es que se abra la investigación, que las pruebas que todavía faltan por revelarse, como por ejemplo la información clasificada, se pueda revelar. En el próximo programa vamos a estar en el lugar in situ de ahí, en la Mariana de Jesús y Occidental. Les invitamos a los con quienes hemos participado, con el doctor y con otras personas que estuvieron allí en esos hechos, para hacer una reconstrucción de lo que ocurrió esa noche. Con nuestras cámaras. Esto ha sido todo por hoy en este segundo especial de Investigación X de Sorprendente Films. Hasta luego.